En sus 25 años de creación, el programa de Geografía de la Universidad de Córdoba viene cumpliendo su misión de formar profesionales creativos e innovadores en interacción hombre y medio ambiente, con presencia académica, científica, de investigación y de extensión, de impacto en los territorios. Nosotros en el departamento tenemos dos programas, programa de pregrado en geografía y posteriormente pues creamos la maestría en geografía. Son dos programas que hacen parte del desarrollo académico que nos propusimos desde que tuvimos la iniciativa de crear este programa cuando éramos profesores allá en la Facultad de Educación. Cuando se creó este programa pues no cabíamos en la Facultad de Educación porque no era licenciatura. Y entonces, en ese momento, Vicerrectoría Académica y posteriormente Consejo Superior decidieron que el programa quedara adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas. Este fue el primer programa de ciencia de la Facultad de Ciencias Básicas. Hemos tenido la dicha de hacer un recorrido académico de geografía, tanto en pregrado como en posgrado. Y la historia que hemos logrado tener como desarrollo académico se suma o se inscribe o aporta a la historia y al desarrollo de la geografía en Colombia. Esta es una iniciativa que surgió cuando tuvimos la oportunidad nosotros de hacer una maestría en geografía en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que fue el primer programa de maestría que existió en Colombia. Y a partir de ahí, pues se crearon entonces las oportunidades para organizar y poner en funcionamiento los programas profesionales, de formación profesional en geografía. La profesionalización de la geografía es relativamente reciente en las universidades colombianas y la Universidad de Córdoba en el Caribe colombiano ha sido pionera de este desarrollo. Sin duda alguna, el éxito de este programa académico se debe a sus docentes, que desde sus inicios han hecho grandes aportes con su preparación, experiencia, visión y calidez humana, con la cual se consolida como uno de los mejores del país. Reciban un cordial saludo, apreciados docentes del programa de Geografía de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba. Es un día muy especial porque podemos unir nuestras fuerzas como docentes para trabajar en equipo, para mejorar los indicadores que tenemos tanto en el programa como en la facultad. Ustedes saben que un trabajo en equipo, un trabajo compartido y unas buenas relaciones interpersonales facilitan el logro de los objetivos propuestos. Y es lo que nosotros como docentes transmitimos a nuestros estudiantes. Si nosotros tenemos unas excelentes relaciones interpersonales, todo fluye. Todo fluye, se mejora el trabajo investigativo, el trabajo docente y podemos lograr muchos proyectos en beneficio de nuestro programa y de nuestra región. Una de las cosas que más me gusta del equipo de trabajo es que inicialmente fue formado con docentes que venían desde otras disciplinas. Luego, año tras año, nos fuimos agregando los geógrafos ya formados precisamente en nuestra alma mater, en la parte de pregrado y también en parte de maestría. Y hemos conformado un equipo que tiene diferentes visiones, pero que trabajamos con un objetivo común, y es ir a la vanguardia de la enseñanza de la geografía y de la puesta en marcha de diferentes actores y diferentes medios que se conjugan para el desarrollo de la geografía
a nivel nacional y a nivel mundial. También los funcionarios que han llegado a este departamento se han acoplado muy bien a esta dinámica geográfica y a pesar de que no tienen formación profesional en geografía, pero se han adherido y han ido conociendo el quehacer de esta hermosa disciplina. Así que esa capacidad de trabajar en equipo es una de las cosas que más valoro de nuestro departamento, de sus funcionarios y sus docentes. El programa de geografía de la Universidad de Córdoba está posicionado en la región por su alta calidad y tiene el desafío de sostener esos grandes estándares con el trabajo no solo individual de cada uno de los docentes y personal administrativo, sino también con la integración de este gran equipo académico y científico.